Hoy les quiero hablar sobre algunas verdades inciertas que nos dicen acerca de comprar un automóvil. ¿Qué tan bueno o malo es comprar un automóvil? ¿Qué tanto nos impacta o nos beneficia nuestra economía? Esto es algo en lo que te quiero hablar en este video. Si te interesa, quédate. Soy Diego Hernández y bienvenidos a mi canal de Finanzas en Casa. En este canal te hablamos sobre tips, herramientas y consejos que te ayuden a mejorar las finanzas en tu hogar. Como ya lo dije en la introducción, quiero hablarles sobre las verdades que hay detrás de comprar un automóvil, que muchas veces no las sabemos y que creo que se puede comparar muy cercanamente a comprar una casa. Son gastos de adulto que nos causan mucha ilusión poder concretar o completar o conseguir un automóvil o una casa, pues eso quiere decir que ya estamos más próximos a tener una seguridad en nuestra vida adulta, pero ciertamente son gastos muchísimo muy importantes y que son cosas que debemos de tomar con mucha precaución, porque así como nos pueden ayudar en un futuro muy muy lejano, nos pueden llegar a impactar enormemente en nuestra economía a corto plazo. Dentro de lo que les quiero mencionar es de que comprar un auto, y esto es algo muy importante, rara vez es una inversión. Dígase de inversión algo que te ayude a mejorar tus finanzas, algo que te va a ayudar a producir más dinero y fortalecer tu cartera. Y esto es una verdad bastante falsa que nos dicen muchas veces. Es que estoy ahorrando para mi automóvil porque es una gran inversión. La mayoría de las veces va a ser un gran gasto. Y lamento desilusionarlos, pero la mayoría de las veces un automóvil no justifica su compra. Me explico. Cuando tú compras un automóvil, creo que tiene que reunir ciertos requisitos. En primer lugar, en lo más que se pueda, es recuperar ese dinero que has gastado en la compra de ese automóvil y que no llegue a afectar tu economía a largo plazo. Otra es que procures recuperar ese dinero como pudiera ser prestándote para servicios de Uber o Didi o Rappi, que ahora están muy de moda y prácticamente cualquier persona con un automóvil más o menos decente puede proporcionar este tipo de servicios. Y de esta manera obtener ingresos a través de ese mismo automóvil que estás comprando, que sería lo ideal. Ahí no sería un pasivo, sino sería un activo dentro de tu economía. Pero la mayoría de las veces no es así. Y la tercera razón es de que un automóvil es como si fuera otro miembro de la familia. Un miembro de la familia que come, requiere servicios y que envejece. Tan literal es esta comparativa que posterior a la compra del automóvil, y si es que llegamos a liquidar en su totalidad el adeudo al comprar el automóvil, este nos seguirá generando gastos, como va a ser el de la gasolina, reemplacamiento, que aquí en Chihuahua sucede muy seguido, mantenimiento, tenencia, seguro. Todos estos gastos se van a sumar a una aportación permanente que mientras que tú sigas teniendo un automóvil, vas a tener que seguir pagando. Claro, siempre y cuando seas una persona que quiera tener toda su documentación en regla y que no te vayan a llegar a quitar tu automóvil porque has pasado por alto alguna de estas situaciones. De la misma manera, estamos hablando que es nuestra propia seguridad. Debemos de tener nuestro automóvil, siendo que es algo en lo que nos desplazamos y inclusive en ocasiones a velocidades bastante altas, siempre debe estar en las mejores condiciones posibles, ya sea para salir o para estar conduciendo dentro de la misma ciudad. No nos podemos atener a que el automóvil no le va a pasar nada y que podremos solventar los gastos en caso de que
llegue a haber alguna descompostura. Ya si hay algún percance, eso es otra cosa adicional y que para eso sirven los seguros. Ahora, les voy a hablar un poco desde mi experiencia. A mí siempre me dicen, es que ¿por qué no tienes un automóvil? Debes de comprarte un auto, te sirve mucho. Y si pudiera ser que para ciertas cuestiones de comodidad, porque más bien un automóvil es un lujo, porque yo no lo usaría como Uber, ni como Didi, ni como Rappi, ni como ninguna otra cosa que me generase ingresos, sino que más bien lo usaría simple y llanamente como transporte, así como lo usan más del 90% de conductores en México. Entonces, creo que siendo un lujo, si tú lo ves así, este lujo no puede ser o no debería de rebasar cierto monto. Me refiero a que si tú vas a hacer un gasto tan grande que ya no te va a dejar estar juntando dinero como para un fondo de emergencias, para las mismas composturas del automóvil, para pagar el seguro y para todo aquello que conlleve mantener tu automóvil al 100, creo que aquí estamos cometiendo un gravísimo error. Porque el primer problema que tenga nuestro automóvil, este se convertirá en dinero que es completamente inservible. Estaríamos teniendo 50 mil, 70 mil, 80 mil pesos, lo que te haya costado tu automóvil, muy bonitos ahí en forma de una pila de fierro, fibra de vidrio y cristalería paradas en la cochera. Entonces, yo sí analizo muy a profundidad si es una necesidad para mí tener un automóvil, y en muchas ocasiones he llegado a concluir de que en realidad no requiero un automóvil. Te lo voy a explicar desde mi propio punto de vista y de acuerdo a mis necesidades. Yo hasta hace poco a mi trabajo hacía media hora caminando, o sea, me quedaba a nada de distancia. Ahora es un poco más lejano, pero me queda a media hora en autobús. Entonces, no es tampoco una necesidad tan grande para mí tener un automóvil. Porque no está haciendo uso de mi tiempo en una cantidad exorbitante. Costo-beneficio. A lo mejor invierto un poquito más de tiempo en desplazarme, pero el costo es muchísimo menor. Ahora, por contra, si tú fueses una persona que hace 2-3 horas para llegar a su trabajo, y no es tanto por cuestiones de distancia, sino porque la ruta del autobús o de tu transporte es extremadamente larga, entonces creo que ahí sí pudieras optar por comprar un automóvil. Y ahí no tendría que ver tanto el coste, sino porque sería el costo de tu tiempo. ¿Qué tan temprano te tienes que levantar? ¿Qué tan tarde llegas a tu casa? Todo eso. El tiempo es algo que se va y no regresa. Y creo que si tú puedes aminorar todo ese consumo de tiempo en tu desplazamiento comprando un automóvil, creo que ahí sí pudiera ameritar comprar un automóvil. Porque al mes, si son 2 horas de viaje entre ida y vuelta, por ejemplo, 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, o inclusive si son 2 horas al día. Ya, si son 2 horas al día, trabajas 5 días por semana, ya son 10 horas a la semana y son 40 horas al mes. Eso ya es prácticamente casi 2 días de tu vida estando sentado esperando el autobús o transportándote en el autobús. Entonces, creo que ahí yo creo que sí sería algo bastante más a considerar. Otra razón por la que yo no compro automóvil es porque solo somos mi esposa y yo. También tengo que recalcar que el trabajo de mi esposa está a menos de 5 minutos desde la casa, entonces mucho menos considero necesario un auto. Entonces, creo que no es tan necesario, porque si tuviera hijos pequeños,
quizás sí lo vería un poco más como una necesidad, porque para transportarnos el grupo o transportar a un niño pequeño dentro de un autobús, claro que no es lo mismo que simplemente subir al automóvil y vámonos, ¿verdad? Y puedes cargar todo lo que tú quieras, biberones, maletas, pañaleras, bla, 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 y echarlos al automóvil y salir. Esa es una. Pero como yo no tengo hijos y por el momento no tenemos planeado tener hijos, quizás cuando tengamos hijos esta idea cambie un poco, o radicalmente, mejor dicho. Pero por el momento no me parece algo que me impulse a comprar un automóvil. Sería principalmente, pura y llanamente, lujo. Estar cómodo. Pero estamos hablando, y vuelvo otra vez al principio del video, que es un gasto bastante fuerte y es un gasto permanente mientras que tú tengas tu automóvil. Y en este momento, por ejemplo, yo no me puedo dar el lujo de comprar un automóvil. O si sí pudiera, pero no quiero, porque mi meta principal es terminar de pagar mi casa. Aquí les dejaré una captura de pantalla de lo que es mi adeudo a la fecha actual a través de la plataforma de Zenfi, la cual me dice que ahorita yo debo un 83% de mi crédito utilizado. Entonces, creo que pienso apagar primero eso. Tendría que estar desviando una gran cantidad de dinero para mantener un automóvil, dinero que yo por el momento pienso enviar hacia la casa, hacia el pago de mi cuenta con Infonavit y avanzar lo más rápido posible. Quizás cuando ya llegue un momento en el que termine de pagar la casa, si llego a tener hijos, empiece a tener que elegir entre una cosa u otra, ¿verdad? Al pagar la casa, definitivamente creo que ya sería el momento para comprarme un automóvil. Pero creo que no podemos adquirir dos cargas tan grandes como puede ser automóvil y casa. Te lo digo para ti, que quizás seas una persona de muchas como yo, que tiene un crédito de Infonavit y estás pensando en obtener un automóvil. Creo que por razones de mucho, muchísimo peso, deberías de considerar primero terminar de pagar tu casa y ahora sí pensar en obtener o adquirir deudas adicionales. Porque, seamos sinceros, no vas a vivir en tu auto. Al final de tus jornadas de trabajo, no te vas a quedar en tu auto. A donde vas y te quedas es a tu casa. Duermes en tu casa, comes en tu casa, cenas en tu casa, convives con tu familia en tu casa. Entonces creo que es darle prioridad a aquel lugar donde convives, descansas y te expandes por encima de un automóvil. Es mi forma de ver. Pero si tú tienes otra manera de ver esta situación, o si me pudieras contar cómo puedes manejar un crédito hipotecario y una automotriz holgadamente, sin estarte peleando con que ya no tienes para ahorrar, con que no tienes para comprarle las llantas al automóvil, ponerle gasolina, pagar la tenencia, placas, etcétera, sin que sea que tienes un ingreso que te dé esa holgadez para poder manejar todo esto. Porque seamos sinceros, es muy poca la gente que tiene los ingresos suficientemente fuertes para poder manejar estas dos situaciones de manera sencilla. Entonces, a mi parecer, creo que esto ya es cuestión de prioridades. Y mi prioridad ahorita es terminar de pagar este crédito hipotecario. Y ya después veré si me compro un carro, pero creo que eso de créditos ya no me va a llamar tanto la atención. Volcaría todo ese dinero principalmente para comprarlo de contado.
Me gustaría escuchar qué es lo que piensas tú al respecto, si tú estás en una situación similar o si piensas enfrascarte en este tipo de aventura o de embrollo de tener que estar pagando una hipoteca y un crédito automotriz. Ponmelo en los comentarios y aquí los estaré leyendo. Nos vemos en el siguiente. Bye.